Che, loco, estamos en un lugar reservado. Estoy con mi amigo Martín, loco, un gustazo haberte conocerte. Al fin, loco. ¿Y dónde me trajiste, loco? A Las Cabas, a Cerro Leones. Es una cantera abandonada donde sacaban granito para construir cualquier cosa con concreto, básicamente. O construcciones como la que tenemos acá atrás. Mirá lo que es. Debe tener unos 80 años. Ahí ya está, amigo Jorge también, ya que. Así que acá andamos. Dale, por loco. Fin, con la visita del Yamal. Viene ahí. Loco, me dijiste que habían un par de máquinas, que había un par de túneles. Un par de lugares medio misteriosos. Sí, y luego, bueno, mirá lo que es esto ya. Esto es una máquina. Hoy cuando la vi me quedé re flashado. El que sepa qué eran, que diga. Claro, por favor, que comente acá que si alguno sepa qué es, de una. Bueno, obviamente que venimos preparados a todo terreno. Un día medio complicado. Sí. ¿Qué es esto, man? Hay también unos caminos. Mirá acá hay una piedra, con un grafiti la piedra. Omar Bardia está ahí. Vamos a meternos por el túnel de la muerte. ¿Por el túnel de la muerte? Alto túnel, parece eso de los túneles nazis. Alto bunker. No, creo que acá tengo la luz. Pumba. ¿Y esto qué? ¿Sabés algo de esto? Y esto era parte del procesador de piedra. Acá lo que hacían era volcaban la piedra en esta tolva gigante. Sí. Y acá con la maquinaria la llevaban para un puente que vamos a ir ahora. Y ahí con cinta transportadora después le llevaban la maquinaria que la dividía y fraccionaban el tipo de piedra y la vendían. Mirá, acá tenemos un... Lo que queda en la tecla. Bueno, miren las piedras, ¿no? Que estas son las mismas piedras que te metían ahí, claro, para triturar, ¿no? Exactamente. Y estos son adoquines. Claro. ¿Hacen bien corte? ¿El canto rodado sería? Claro, en realidad este canto rodado solo te entra en granito. Con esto lo hacen todo tipo concreto. Hasta las vías de los trenes, ¿viste? Claro, la de las vías. Mirá qué loco. Bueno, y acá se procesaban las piedras esas que vemos en todas las vías. Acá, ¿no? Me quedo jugando. Y bueno. Es lo que es. Esto era la cinta transportadora, esto iba todo hasta la máquina que vamos a ir a andar. Ahora vamos a ir a una cinta transportadora que está por allá, ¿eh? Está difícil. Hay como unas moras acá. Te pinchan todo. Ay, y te engancha la ropa. Bueno, para hacer más difícil esta exploración, está lloviendo. Está lloviendo con todo. Estamos en que la hacemos, no la hacemos, pero. Pero hay que hacerla. Pero hay que hacerlo porque está re lloviendo. Bueno, esta era una pequeña sala de control donde tenían los tableros de las máquinas. Obviamente se los robaron todos. Sí, al toque, ¿no? Hicieron cobre al toque. Miren lo que es esto. Esto está zarpado, boludo. Fue un mortero gigante, pero de metal, digo. Que trituraba la piedra y la hacía más chiquita. Bueno, ¿tenés metido así? Si puedo subir. Dale. Vos ya subiste un par de veces acá, sí, ya. Aliante. Se venís siempre acá. Me conozco de memoria el lugar, aliante. Es bastante seguro, sí, sí. Sí, hay que tener cuidado porque está todo mojado, pero nada más. Wow. Y ve, y está lloviendo, está lloviendo. Hay una parrilla. Qué buen lugar, bro. Ahí se largó con todo de nuevo. Y nuestra idea es poder lograr ir a la cinta transportadora, pero se largó otra vez. Estamos así, que se para y no para. Nada, no, está lloviendo mucho. Che, está re complicado. Paramos un rato para ver si paraba la lluvia y no para, entonces decidimos seguir avanzando. Bueno, la idea es subir a esa rampa. Vamos a ver qué onda. Vamos a mojar un poquito nomás. Sí, ¿no? ¿Qué me pasó? Che, yo voy a dejar la gorra, sí. Voy a dejar la gorra acá. Ahí la voy a dejar. Mira. Bueno. Y está re lloviendo. Miren lo que es. ¡Juja! Bien, amigo. ¿Va? Miren la magnitud. Allá están las canteras, ¿no? Sí. ¿Sería? Ahí están los pozos donde
que hicieron para extraer la piedra. A esa máquina te quiero llevar, pero no está tapado el sendero. Se ve que creció mucho la planta. Sí, ¿estamos acá en la pantalla? ¿La cámara? No, está perfecto. Dale, vamos. Bueno, está lloviendo con todo. La estamos haciendo igual, no nos importa nada. Lo dijimos, lo hacemos, lo hacemos. ¿Y de vos decís que bajás por acá? ¿Por dónde decís que bajás después? Ah, dice que es la mismísima muerte. No, qué bueno que está. Lo que es. Vamos a ir. Uy, qué buen lugar, loco. Wow, mirá lo que son esas máquinas. Desde allá se ven las tosqueras, las canteras esas. No, qué playero este lugar. No tiene explicación. No tiene explicación, miren lo que es. Wow, estoy todo mojado. Miren lo que es, hay unas maquinarias ahí. Ahí Martín me quería llevar a esa maquinaria que está ahí. Pero bueno, dicen que hay senderos que te llevan, pero es como que están tapados por ahí. A estos pudimos llegar. Pero miren lo que son las máquinas. Acá donde rompían las piedras y pasaban, las transportaban en la cinta esta. Miren las máquinas. Wow. No, este es espectacular. Está toda la cámara mojada. A ver, la voy a secar. Wow. Estamos bastante alto. Uy, sí, weón. Mirá las tosqueras que están allá, qué buenas que están. ¿Cómo se le dicen? ¿Canteras o tosqueras? Esta es una cantera, tosqueras cuando sacan tierra y piedra. Claro, es verdad. Porque nosotros allá en González Catán, sí, lleno, sí. Ahí, pero son tosqueras, claro, de tosca, sacan la tosca. Acá lo que hacían es, ves, con esas máquinas de allá y demás trituraban la piedra, después le iban procesando y le iban subiendo acá arriba las tolvas. Si te fijas, todas estas tolvas tienen todas piedras de diferentes medidas. Es verdad, mirá. Y después lo que hacían es metían los ferrocarriles abajo de esta estructura, de esta edificación, y lo cargaban con piedra. Claro, mirá. Qué loco. Y ahí lo llevaban para todo el país. Claro, ahí hay piedras más finitas y de acá se van haciendo cada vez más gruesas. Mirá vos, qué bueno. Y la bajada que te digo, que es la bajada de Angel, está acá. La bajada de la muerte, hijo. La verdadera de la muerte. No, pero... Hay que bajar al piso que está abajo y llegás todo medio que escalando hasta allá. Claro. Y bajás por uno de esos huevos. Es la muerte. Claro, no, encima lo que tiene que está lloviendo y hace que todo esté refaloso. No tenemos una zapatilla tampoco. Sí, super está adecuada. Con verdín, todo. No sé si se llega a ver, pero ahí está la cantera, es espectacular. Ese es el pozo 1, es el más chico, y después está el pozo 2, el más grande, que está, ya sé, es realmente profundo. Tenía 20 metros capaz, una cosa así. Che, ¿y se pueden meter ahí? Contame un poquito qué hacen ustedes. Nos metemos, hoy somos unos animales. Venimos a jugar un poco con slackline, no sé si la gente sabe, básicamente es una cuerda que se tensa de un punto A a un punto B. Sí. Nosotros hacemos equilibrio sobre el agua, algunos hacen trucos, hay un montón de modalidades, pero bueno, acá lo que hacemos es water, se le dice. Sí. Que es colgarla básicamente arriba del agua y te cae al agua. Y... Espectacular, está bueno. Es una fiesta. Sí. Es dificilísimo, pero es muy bueno. Sí, y hoy vinieron un par, ¿cuánto eran? Sí, hoy éramos 15 o un par más, sí. Sí, veníamos. Está re bueno. Había gente de Mar del Plata, del Oeste. Tenían que animarme, yo nunca hice eso, pero me animo, capaz que me animo. Está bueno. Y bueno. Falta que pare un poco y vamos a la cuerda. Sí. Y ahora paró un poco más. Podemos ver que hay un par de grafitis. Sí, sí, hay muy buena cultura grafitera también. Sí, ¿no? Muy amplia. Y bueno. Y acá, a esta la llenaron de graffiti. Estuve viendo que por allá hay un par de edificaciones también y están llenas. Che, mirá, qué bueno que está, boludo. No, excelente. Sí, sí. Excelente este lugar. Una locura, aparte lo abandonado que estaba.
Dejadísimo. ¿Tenés idea de en qué año la estaba funcionando? Y hasta hace, creo, 20 y pico años la pararon. Una cosa así, más o menos. Cuando aprobaron una ley que era para prohibir dinamitar cierto, o sea, dentro de cierto triángulo, dentro de cierto sector, claro. Y de ahí ya cerró la antena. No. Cerró esta, la de la moderiza, que la puedes ver allá. Que es la sierra que está allá adelante, bueno, sí. A la derecha está toda la cantera. Toda esa parte también cerró en el momento que cerró más o menos esta. ¿Allá está donde está la piedra movediza? Claro, ¿sería? La famosa. Pero ¿qué? Atrás de eso hay una cantera bastante grande. ¿Sabes? Vamos a esa cantera, loco. Ya la quiero conocer. Porque nosotros encima apenas llegamos a encontrarnos con Martín, se largó una lluvia. Acá está Jorge. Vamos, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Encontramos al toque los vi que se estaban escabullendo un montón de gente para allá y digo, ¿qué pasó? Se está haciendo prácticamente de noche. Miren la altura, estamos bastante altos. No sé si va a haber como 10, 15 metros. Pero miren esas rocas tan terribles. Allá está la fábrica donde estuvimos ahí en la cinta transportadora. Estamos acá con Jorge, que está sacando una foto. Y quería mostrarle esto, que no sé qué es, como se hicieron como una covacheta acá los muchachos. Qué bueno que está. Mirá. Cuando llueve en Tucu, se mandan acá y se quedan sentaditos. Está bueno. Una fogatita acá. Ah, no sé si se puede hacer fogata acá, pero bueno. A ver. Y bueno. Fua, qué lindo lugar, che. Espectacular. Miren la altura de las piedras. Y bueno, por allá hay una carpita. Dos carpitas, me parece. Está la gente. Vamos a ir para allá porque no queremos molestar. Pero la gente se queda, ¿eh? Y otra vez la lluvia. La verdad que hoy estuvimos todo el día con lluvia. Estábamos en el castillo de Gaña, que fuimos para ahí. Y estaba lloviendo justo cuando estábamos terminando de explorar el castillo. Pero cuando estábamos subiendo a una torre, ahí estaba lloviendo con todo. Así que ya vinimos desde temprano. Y bueno, y cuando estábamos subiendo allá a la cinta transportadora, aquella torre, también estaba lloviendo con todo. Así que fue una exploración súper extrema. Por favor, no repliquen esto. Así que hasta acá llegó el video. Vamos a ir despidiendo. Y bueno, hasta acá llegó. Miren lo que es este paisaje. Así que, bueno, chau chau. Bless. Cata Martincito, gracias por la guía. Amigo, justo nos estábamos yendo y me dice, esperá que acá hay una cosa cosita. Que te. Mirá lo que es esto, boludo. ¿Y se puede subir a la pierna? Wow, boludo. Mirá el engranaje. Qué grande. Sigue lloviendo todavía. Justo nos estábamos yendo y bueno, dijo, acá lo manejaba, mirá, bueno. Me dijo que acá en el bosque hay uno más. Están perdidos por acá. Lo que es. Oh, no. No, 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 no. No, mirá la pala ahí colgando ahí arriba, ¿no? Qué bueno. Está genial. Y este también, ahí están los pedales. Este tiene las manijas, a ver si se puede subir. Wow. Mira, acá están los pedales. Las manijas. No, es genial, qué bueno que está. Es grandísimo. Bueno, ahora sí nos vamos.
Nos vemos. Chao, chao.